Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció que se retira de la vida política para emprender otros proyectos. El legislador dio su anuncio luego de su participación en el pase de estafeta de la Agenda de Equidad de Género entre legisladoras de la 63 y 64 legislatura, en donde aseguró que se va satisfecho con lo que ha hecho como servidor público. Apenas en julio confesó que tras su expulsión de las filas del PAN confiaban en regresar a ellas muy pronto. El Senado de la República cambiará su configuración con los 55 senadores de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Ocupará el centro y un poco más en el salón de plenos, porque se deben sumar los escaños de sus aliados. 7 de Encuentro Social y 6 del PT. Vendrá el PAN con 23 escaños, que será la principal fuerza opositora, con 7 más del PRD y 7 de Movimiento Ciudadano, y finalmente el PRI con 14 escaños y 7 del Partido Verde Ecologista y 2 de Nueva Alianza, partido que ya desapareció.